Muy, pero muy bienvenidos a una nueva emisión de Producción TV. Estamos en los estudios de Canal 13 desde San Luis para toda la provincia, llegando con contenido informativo sobre el sector productivo, un sector apasionante que tiene muchos contenidos para compartir con ustedes que nos siguen del otro lado, aquellos que misión a misión se suman a las diferentes reprogramaciones y programaciones que tenemos en Canal 13. La verdad que estamos, como decía, muy contentos de estar nuevamente con ustedes para transportarlos para un minuto a campo de todo lo que tenemos de lindo en el sector productivo, como siempre decimos, que abarca desde pequeña escala a gran escala. Y hoy el tema que nos han pedido es compost y humus, así que lo que vamos a hacer, vamos a presentar dos videos para luego tener al invitado que nos va a profundizar sobre esta temática tan interesante que ustedes pueden hacer desde sus casas y tiene un montón de beneficios. Así que adelante con los primeros dos videos y enseguida volvemos con mucha más información.
Bien, ahí veíamos dos videos con algunos consejos para que vos desde tu casa puedas armar compost y humus. Y acá, como verán, tenemos al primer invitado del día, Javier Aguilera, que está con nosotros, es del programa Frutihortícola, y él está encargado, sos el protagonista de los videos. Bienvenido, Javi. ¿Cómo estás, Facu? Gracias. Te tuteo como a todos los invitados que vienen para mostrar que estamos siempre en contacto. Son asiduos invitados del programa, del ciclo de formación productiva. Así que, bueno, nuevamente gracias por estar y gracias por transmitir los conocimientos a la gente que está aprendiendo o que quiere perfeccionar sus técnicas. La primera pregunta que te voy a hacer, Javier, es ¿qué diferencia hay entre compost y humus? Bueno, básicamente la diferencia es el proceso de descomposición. Mientras el compost es una descomposición natural a través de microorganismos, hongos y bacterias, el del humus de lombriz es el proceso digestivo de la lombriz. ¿Sí? Nosotros alimentamos a la lombriz con materia orgánica, lo consume la lombriz y el resultado es la excreta de la lombriz, ese sería el humus. Sería técnicamente la diferencia. Pero son similares cuando nosotros vamos a hacer el aporte en nuestra huerta, los beneficios que tenemos en aporte en mejorar la estructura del suelo, en incorporar nutrientes, incorporar microorganismos al suelo y mejorar esa estructura y la erosión que tenemos en el suelo. Veíamos recién en los videos que, lo voy a decir a mi modo, parece sencillo hacer para alguien que está en su casa y tiene muchos beneficios en la tierra. ¿Cuáles son esos beneficios que le da a una huerta o al jardín de una persona que está en su casa del otro lado y cuida el jardín? Es muy simple de hacer y los beneficios son muchos, principalmente ambientales, porque nosotros vamos a reducir considerablemente la contaminación, ¿verdad? Porque el 50% de los residuos que nosotros producimos se pueden recuperar a través del compost o de humus de lombriz. Esos serían los beneficios ambientales. Y después, si vamos a hablar de nuestra huerta o de algún frutal o de nuestras flores, como te dije recién, vamos a aportar grandes cantidades de nutrientes, microorganismos y mejorar la estructura del suelo. Bien, una huerta que está con tierra, voy a decir un término capaz que está mal, pero que está con tierra normal y no humus y compost, ¿se nota la diferencia si hay con el humus y el compost? ¿Se nota la diferencia en el crecimiento, en la forma, en los colores o no? Sí, vamos a notar cuando nosotros incorporemos el compost y el humus, lo que vamos a mejorar es, como te dije, la estructura del suelo, cómo está formado el suelo. Vamos a tener un suelo mucho más suelto, más ligero, va a retener mucho más la humedad y también las raíces se van a poder desarrollar muy fácil y van a tener todos los nutrientes que necesiten a disposición, porque ya está disponible, lo vamos a aportar con el compost y el humus. Perfecto. ¿Cuál se recomienda para empezar? Aquella persona que nos está mirando el otro lado y dice, la verdad me interesa, quiero empezar, ¿con cuál recomendamos empezar para hacer las primeras pruebas? Lo ideal es empezar. Sí. Bien, eso es clave. Empezar a recuperar ese residuo orgánico, a hacer el manejo, ¿no?, de la materia orgánica que estamos nosotros tirando a la basura y contaminando. Lo recomendable sería comenzar con el compost. Bien. ¿Sí? Empezamos a hacer el compost, a compostar nuestra materia orgánica, residuos, con los tips que vimos en el video. Y después las lombrices van a ir apareciendo solas. Bien. Por ahí decimos, ¿dónde conseguimos las lombrices? En el guano de los caballos viene ya la lombriz roja californiana. Bien. Si no, bueno, podemos comprar un pequeño núcleo que ahora se puede conseguir. Pero empezamos con el compost y después solo viene el humus. Bien, vimos los tips, pero que aquel que quiere empezar, lo primero es empezar a separar la materia y empezar a juntarla, como decía en el video, en ordenarla en el patio, en algún lugar. ¿Hay que tener algún lugar específico para armar esto? Siempre tiene que ser a la sombra, protegido del sol. Podemos hacer, por ejemplo, un pozo de 1 metro por 1 metro, de unos 50 centímetros de profundidad, y ahí ir echando capas. Seco, unos 20 centímetros y 10 centímetros de húmedo. Cuando decimos seco, hoja, pasto, todo lo que sea seco. Bien. Y lo que es húmedo, cáscara de frutas, verduras, hierbas, saquito de té, pasto fresco, eso sería lo húmedo. Entonces tenemos esa relación húmedo-seco. Siempre tenemos que terminar con una capa seca para evitar que vengan las moscas y demás. Bien, perfecto. Te iba a preguntar, el otro día corté el pasto en mi casa, ya que estamos, junté, rastrillé todo y estaba todo eso seco, con eso perfecto, ya puedo empezar. Hojas secas, el mismo después de cortar el pasto también se puede usar, todo eso se utiliza como seco. Todo lo que es el pasto fresco no es seco, bien, porque tiene mucho nitrógeno,
Y si lo, por ejemplo, si eso lo echamos a las lombrices, vamos a tener problemas porque empieza un proceso de descomposición, se levanta mucho la temperatura y vamos a matar las lombrices. Bien. Son parámetros que tenemos que controlar en las lombrices, un poquito más complejo, pero no tanto. Tenemos que trabajar en una temperatura mínima de 4 y una máxima de 30 con las lombrices. Perfecto. El compo no, se puede elevar mucho más, por eso el proceso de descomposición es por microorganismo. Bien, Javi, te iba a hacer una pregunta. El tiempo en la tele a veces es corto, la idea es volver a invitarte. Cualquier duda o consulta que tengas la pueden hacer a través de las redes sociales. La última pregunta que hacen mucho en las redes sociales: ¿dónde consigo las lombrices? Las lombrices rojas californianas se pueden conseguir ahora por internet, podés comprarlas en cualquier lugar. Entrás a Mercado Libre y las podés conseguir. Acá en San Luis no conozco yo una persona que tenga criaderos de lombrices y te las pueda vender. Pero bien, a través de internet se puede. Bien. Quiero decir una cosita que no es un impedimento a las personas que viven en un departamento, que tengan una terraza. Ahí también pueden hacer su lombricompostera con tachos o con cajones. Hay varias opciones. Bien, lo que vamos a hacer, te vamos a invitar la próxima. Igualmente para todos los que están del otro lado, que nos siguen, tienen un curso online de huerta agroecológica que lo armó Pablo Pensotti con el equipo Fruti Hortícola. Lo pueden entrar a la página del Ministerio de Producción y está a las 24 horas disponible. Cualquier duda o consulta la hacen a través de las redes sociales. Javi, te agradecemos. Nuevamente te vamos a invitar para que sigamos con esta temática tan interesante. Muchas gracias. Bueno, Facu, muchas gracias a ustedes por la invitación y los invitamos a todos a ingresar a la página del Ministerio, como dijiste vos, hay muchísimo contenido. Bueno, y nosotros tenemos dos predios, uno en la ex Colonia Hogar y uno en Cruz de Piedra, así que el que quiera puede y está invitado a pasar por ahí, conocer cómo trabajamos, porque no solamente son lo que decimos, sino que ahí está el trabajo realmente, lo bien, estamos realizando. Muchísimas gracias, Javier. De esta forma nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más Producción TV. Laboratorio del Campo del Gobierno de la Provincia de San Luis. Dentro de los análisis diagnósticos que nosotros ofrecemos, tenemos brucelosis para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, enfermedades venéreas en toros como tricomoniasis, campylobacteriosis, neospora, enfermedades en cerdos como enfermedad de Aujeski, anemia infecciosa equina, triquinosis y coproparasitológicos. Por cualquier consulta pueden encontrarnos en Autopista de las Serranías Puntanas, kilómetro 797, o comunicarse a nuestro teléfono fijo que es 4452-000, interno 4124, sino a nuestro celular 2664-684279 o mandarnos un mail a laboratoriodelcampo@gmail.com. Continuamos con más Producción TV, nuevo bloque, nueva invitada en este caso. Micaela Álvarez es la directora del Laboratorio del Campo, que depende del Ministerio de Producción. Y la idea de invitarla es para que nos cuentes, antes que nada, hola, ¿cómo estás? Hola, eso es fundamental. Papá. Y gracias por venir. Lo importante es que nos cuentes en este bloque qué hace el Laboratorio del Campo relacionado a todas estas acciones de sanidad animal que hace el gobierno de San Luis para cuidar el estatus sanitario de la provincia. Uh-huh. Bueno, antes que nada quería agradecerte por la invitación, Facu. Es importante para nosotros este medio de difusión, tanto a pequeños como a grandes productores. Para contarte un poco del laboratorio, nosotros contamos con varios planes o programas que surgen desde el Ministerio de Producción. Es decir, no solamente atendemos las demandas a nivel privado de los veterinarios, sino también trabajamos con pequeños productores. Todos aquellos planes sanitarios que surgen tanto de Nación como desde el Ministerio de Producción se procesan a nivel del laboratorio. Bien. El laboratorio lo que hace es brindar de manera gratuita este análisis para, siempre aclarando, que es pequeños productores. Bien, ¿qué son pequeños productores? ¿Qué es dentro de cómo se evalúa esa categoría? Claro, nosotros consideramos pequeños productores en el caso de los bovinos, aquellos que tienen menos de 50 vacas, y en el caso de los productores de cerdos, los que tienen menos de 50 madres. Bien.
Esto quiere decir que yo voy traduciendo en realidad porque está muy claro, pero para a veces remarcamos algunos conceptos. Aquel productor que tiene esa cantidad de animales dentro de los planes nacionales y provinciales puede solicitar el servicio gratuito. Sí, sí, de análisis clínico. Está cubierto por el gobierno. Bien, ¿y qué se analiza? Y tenemos una amplia gama de análisis. Tenemos diagnósticos de brucelosis para todo lo que son bovinos, ovinos y caprinos, porcinos y equinos. Incluso actualmente hay un programa de control y erradicación de brucelosis del gobierno. Y también contamos con un programa de control y erradicación de enfermedad de Aujeski y brucelosis para cerdo con reposición de positivos. Eso es importante. Si a usted le sale un animal positivo en el rodeo, el gobierno automáticamente se lo repone por uno sano. Bien, la otra vez veíamos, Mica vino en otros programas, Juan Manuel Celipretti nos mostró cómo se iban a hacer las tomas de el muestreo de sangre a los animales, a pequeños productores. Sí. Bueno, en el laboratorio del campo cierra ese círculo. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso lo, no, la muestra nos llega a nosotros, nos encargamos de procesarla y nuestro laboratorio pertenece a la red de SENASA. Entonces, en el caso de animales positivos, siempre se reportan a SENASA. Bien, ¿por qué es importante esta acción? ¿Por qué es importante la sanidad animal, que haya animales sanos en la provincia? Creo que históricamente la misión del laboratorio siempre fue ocupar todas las que son las necesidades del sector pecuario, es decir, animales de producción, ya dijimos bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos. Y en cierta forma lo que se busca es mantener un estatus, o sea, no solo mantenerlo, sino preservar el estatus sanitario a nivel de la provincia, porque no tenemos que olvidarnos que también tiene mucha implicancia con el tema del sector de la sanidad pública. Así que hay muchas enfermedades que son zoonóticas, que se transmiten de los animales al ser humano, que bueno, hay que tenerlas controladas. Eso es muy importante, lo hablamos la otra vez en otros episodios que los pueden revivir por el canal de YouTube con Juan Manuel Celipretti, colega, médico veterinario, sí. Igual que vos. Sí, sí. La verdad que estas enfermedades que se transmiten, por eso es importante, de los animales a los humanos. Sí. ¿Como qué tipo de enfermedades? ¿Algún ejemplo? Creo que la triquinosis, que sí. Es muy hablada. Sí, sí. Sí, la triquinosis es muy importante y es súper importante que lo toquemos en este programa también. Porque a pesar de que ser muy común y en San Luis es endémica de triquinosis, tiene poca difusión. Hagamos para una pausita. ¿Qué es endémico? ¿Qué quiere decir endémico? Endémico es que se encuentra activa en la población actualmente. Bien. Sobre todo es muy importante en los jabalí salvajes, hay mucha presencia de triquinosis dando vuelta libremente en la provincia. Entonces es súper importante tanto para el productor como para el consumidor. El Bien. Consumidor tiene que tener la precaución de antes de consumir algún chacinado, sazón o animal, ya sea un cerdo crudo de procedencia desconocida, llevarlo a analizar al laboratorio. Bien. Nosotros en el laboratorio tenemos ese servicio, brindamos el servicio de digestión artificial, que se llama, que es el análisis del laboratorio, en donde lo que hacemos es observar si hay presencia o no en pedazos de carne de la larva de Trichinella spiralis, que es el parásito que lo que hace es formar quistes a nivel del músculo. Bien, como consumidor entonces, ¿cómo me aseguro a la hora de comprar un chacinado que realmente, porque la verdad que hay un montón de productores de chacinado en la provincia, lo vemos en la feria de productores, lo ve uno en las ciudades donde visita, en las localidades, en los parajes, ¿cómo me aseguro que eso sea seguro a simple vista? Claro, a simple vista es imposible Bien. Darse cuenta, o sea, no hay forma de que nosotros podamos ver la larva o un quiste a simple vista, por eso se hace todo un proceso de digestión artificial para poder verla al microscopio. Bien. Lo que se tiene que tener en cuenta es que, bueno, si no es algo que compramos en el supermercado, que tiene un sello, que evalúa la inocuidad del alimento, se recomienda siempre llevar a analizarlo. Todos estos salames que se compran en el medio de la ruta de jabalí, o cuando nos invitan incluso a comer un asado de jabalí a algún campo, tener en cuenta de llevar a analizar. Y es algo muy simple en realidad. Lo que nosotros necesitamos en el laboratorio es que nos remitan un pedacito de carne que más o menos entre 45 y 50 gramos en el caso que sea un cerdo fresco. Si ya hablamos de lo que son chacinados, tienen que ser 200 gramos porque contiene grasa. Bien. Y si hablamos de sazones, 100 gramos. ¿Eso es gratuito? ¿Se hace o tiene costo? No, tiene un costo, pero el laboratorio tiene un precio social. O sea, está en cierta forma subsidiado para Bien. Todo lo que son pequeños productores. Lo importante es que si aquella persona que va a comprar y tiene los sellos de calidad, todo tiene que estar tranquilo. El sí. problema es cuando no tiene ningún sello,
que no tiene nada que nos dé a simple vista que están todos esos certificados hechos. Claro, correctamente. Incluso se recomienda nunca consumir carne de cerdo que esté cruda. Siempre asegurarnos que la cocción se salga el color rosado de la carne, como para asegurarnos. Dicen que son 30 minutos a más de 70 grados, pero por las dudas siempre asegurarnos que el color rosado de la carne haya desaparecido antes de consumir el animal. Bien, eso como consumidor. Y para ya cerrar toda esta información que nos estás dando, como productor, ¿qué tengo que hacer si tengo animales? ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Cómo es el trámite para analizar mis animales? Claro, como productor es lo mismo. Ustedes se pueden comunicar al laboratorio. Nosotros nos encontramos en la autopista de las Serranías Puntana, kilómetro 797. Allí remiten las muestras, que en realidad no hace falta que sea un muestreo a todos los animales, sino que se puede hacer un muestreo parcial. Y sí o sí es el animal ya faenado. Se le remite un pedacito de carne y realizamos el análisis. Y tener en cuenta lo importante de la triquinosis, que la transmisión es por el consumo de la carne cruda de un animal contaminado. Bien. Entonces, tener en cuenta los hábitos de consumo. Listo. Mucha gente tiene animales que se llama traspatio en el fondo de la casa, que los alimentan con las mismas sobras de la familia, ahí juntan ratas y eso, bueno, puede producir que sea un foco de triquinosis activo. Bien, ser súper responsables a la hora de consumir y consumir en lugares seguros. Sí. Perfecto, eso es clave. Sí, bien. Eso es clave. Bien, perfecto. Bueno, Micaela, muchísimas gracias. No. Te vamos a volver a invitar, como le decimos a todos los invitados. Tenemos más bloques con más contenido. Siempre volvemos a invitarlos, se hacen asiduos de esto, porque hay un montón de información para transmitirle a la gente. Cualquier duda o consulta que tengan, la van a poder contactar a Micaela. Acá tienen a través de las redes sociales, pero recién pusieron los números del Laboratorio del Campo, donde van a estar, ahí están en el graph. De esta forma te agradecemos nuevamente por haber venido, conocimiento súper útil para todos. Hay muchos consumidores de chacinados en el caso de la triquinosis y hay muchos productores que nos ven que pueden acercarse al Laboratorio del Campo, dependiente del Ministerio de Producción, para analizar sus animales, cuidar la sanidad animal de la provincia y cuidar a la población que habita en nuestra hermosa San Luis. De esta forma nos vamos a un corte y seguimos en minutos nomás, preparar el mate, la cena, el almuerzo, lo que estés haciendo, en el horario que lo estés haciendo, y en unos minutitos más seguimos con mucho más contenido sobre el sector productivo de la provincia de San Luis. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Continuamos en mucho más Producción TV, acá muy contentos de estar con ustedes. Cada bloque que inicia, cada bloque que se prende la cámara nos pone muy contentos, porque quiere decir que hay conocimiento para transmitirles información sobre el sector productivo, que es muy amplio. Como verán, estoy bien acompañado, estoy con Paulino Gómez Miranda, jefe del programa Industria, Agroindustria y Comercio. Y en este bloque siempre le mostramos los que hacen las industrias de San Luis. Hoy vamos a tener una nueva industria que van a ver en unos instantes. Pero antes de ver a Diacer, una industria que hace algo muy interesante, quédense ahí que ya lo vamos a ver, lo invitamos a Paulino para que nos comente un poco de la importancia del sector industrial en San Luis. Antes que nada, bienvenido, Pauli. Hola, Facu. Gracias por invitarme a este ciclo tan importante y exitoso que ha tenido el Ministerio de Producción. Así que me encanta ser parte. Bueno, muchas gracias. Y eso que te preguntaba recién, que en este bloque mostramos siempre las industrias, hemos mostrado ya dos industrias y varias más que están disponibles en el canal de YouTube, que nos cuente qué es el sector industrial para la provincia de San Luis, qué significa. Bueno, la verdad que el sector industrial para la provincia de San Luis es clave, es importantísimo para el movimiento económico y la generación de puestos de trabajo que significa. Este sector es importantísimo. Nosotros tenemos más de 340 industrias radicadas en todo el territorio provincial, de todo tipo de industrias, industria plástica, alimenticia, química, metalmecánica. La verdad que somos una provincia que ha trabajado muchísimo para la erradicación industrial y bueno, continuamos generando puestos de trabajo, que son más de 19.000 puestos de trabajo directos. Y bueno, sumando los indirectos, la verdad que genera un movimiento económico muy valioso para la provincia. Y bueno, nuestro objetivo siempre es hacer que crezca ese sector,
que se mantengan esta cantidad de puestos de trabajo y, por supuesto, mostrar en este tipo de programas cómo se hace la industria puntana es mostrarle a la sociedad de San Luis todo lo que nosotros tenemos disponible y la capacidad que tenemos de generar productos que salen de San Luis hacia el mundo. Bien, lo dijiste todo, Pablo, y lo que te quería preguntar, la verdad que es súper interesante, y es eso, mostrarle a ustedes que están del otro lado los productos que se hacen, que muchas veces son los mismos productos que compramos en un kiosco, en un supermercado o en algún comercio puntano, pero que muchas veces, o la mayoría, se comercializan a nivel nacional y se exportan también. Exactamente, exactamente. Nuestras industrias de San Luis tienen esa capacidad de abastecer el mercado local, de abastecer el mercado nacional, y también tenemos muchas exportaciones desde San Luis hacia el mundo, así que nuestros productos son súper conocidos en todos los lugares, en todos los ámbitos del consumo que tiene la Argentina y el mundo. Bien, hoy lo que te vamos a invitar a ver, Pauli, ya que está acá, lo vamos a ver en vivo, fuimos hasta Díazer para mostrar lo que hacen, barritas de cereal hacen. Sí, me encanta Díazer, me encanta la pujanza con la que trabajan, la verdad que es fantástico el producto que sale de la empresa Díazer, y bueno, ahí los acompaño a recorrer Díazer. Bien, vamos al video, vemos a Díazer, vemos primero la historia para después ver lo que produce, adelante con el video, nos vamos hasta el Parque Industrial de la Ciudad de San Luis para ver lo que hace, súper interesante, adelante por favor. Mi nombre es Víctor Rebol, miembro de este gran equipo que es Díazer. Hoy vamos a hablar particularmente de esta empresa y puntualmente de lo que es la planta barra de cereales. Díazer comienza siendo una empresa agrícola ganadera por allá por el año 1968. En 1972 Díazer adquiere un campo en la altura de la cumbre. El mismo es uno de los muy avanzados al día de la fecha. Uno de los primeros establecimientos rurales en la Argentina en el cual cuenta con riego por pivot. Pionero también en la industria lechera, en contar con, desde la década del 90, con un tambo calecita. Con el tiempo fue evolucionando la idea de poder aprovechar las materias primas producidas en el campo, cereales y leche. Principio de los 2000, Díazer empieza a pensar la idea de manufacturar propias materias primas, darle aprovechamiento y agregarle valor a las materias primas generadas en el campo. En el año 2004, se adquiere la planta en la cual estamos. En el año 2005 se comienza con la producción de barras de cereales, en la cual se producen para distintas marcas nacionales e internacionales, entre las que se encuentra Bagley, General Mix, PepsiCo, Muecas, Íntegra, en Tres Arroyos, entre otras firmas entre las que se producieron y las que se producen barras de cereales en la actualidad. Corriendo ya el año 2006, empieza a incursionar en lo que son los biocombustibles, a fin de seguir aprovechando las materias primas generadas en el campo. En el transcurso del año 2008 se comienza a producir biodiesel. Díazer incursiona en una planta modelo en lo que es bioetanol, planta que comienza a producir en el año 2015, planta de las más avanzadas tecnológicamente en la Argentina. A partir del año 2018, Díazer pone en funcionamiento uno de los primeros parques de energía fotovoltaica en la Argentina con el programa del gobierno Renovar. El capital más importante que cuenta la firma es su capital humano, incluida la familia fundadora y el resto de las personas que integran el gran equipo que hoy es Díazer. Ahí veíamos la historia de Díazer, una historia muy importante, una industria también, como todas las 340 industrias que hay en la provincia de San Luis que componen el sector industrial. Antes de ver lo más importante, que es lo que todos se preguntan del otro lado, ¿cómo hacen las barritas de cereal que compramos en el kiosco? ¿Cómo se fabrican? Pauli, agradecerte. Y bueno, también querías agradecer a las industrias. Claro, el agradecido somos nosotros. La verdad que me encantó ser parte de este programa. Y bueno, también el momento para agradecer a todas las industrias que estuvieron participando de cómo se hace Industrias Puntanas. Y bueno, aprovechar para invitar para el año que viene a que se sigan sumando las industrias, que sigamos mostrando a la sociedad de San Luis lo que nosotros hacemos desde acá. Y bueno, muchísimas gracias, Facu. Bueno, muchas gracias. De esta forma vamos a mostrarte lo más importante, cómo se fabrican las barritas de cereal. Ya lo vas a ver, súper interesante. Con eso nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más Producción TV.
Ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el proceso productivo de lo que es la barra de cereal. En este sector lo que se hace es el comienzo de la barra, que se empieza con lo que es el preparado de los cereales. A mi derecha se encuentra la tolva de preparación de cereales. En la misma se preparan las fórmulas, las mezclas de cereales, depende de la fórmula del producto que se estén produciendo en la actualidad. En el comienzo de la barra consta de dos componentes, un componente líquido y un componente sólido. Los cereales, que ya hablamos un poco, más la parte líquida, que lo que ustedes van a ver a mi izquierda es donde se almacenan, previo a la preparación de lo que son los jarabes, previo a cocción, antes de ser introducidos en la barra de cereal. En esta parte nos encontramos en la preparación y cocción de los jarabes, que después van a pasar a unir a los cereales. Tenemos tres ollas. La primera es donde se prepara el jarabe propiamente dicho, la segunda es donde se cocina y en la tercera olla es donde se almacena el jarabe ya cocinado previo a ser depositado en la barra de cereales. Nos encontramos en la parte de formación de la barra. Acá se mezclan los cereales con el jarabe, después se dosifica a través de unos rodillos de conformación, hacemos que la masa sea homogénea en espesor y en ancho. Una vez ya formado el manto, tenemos que acondicionarlo para poder cortarlo. Para eso pasamos todo el manto de cereales por un túnel de frío que pasa por aproximadamente por 15 grados centígrados durante 15 minutos para que el producto se encuentre listo para poder cortarlo. Una vez acondicionado en temperatura el producto, procedemos a cortarlo, primero de manera longitudinal y luego de manera transversal, y así ya queda terminado el producto en las dimensiones que todos lo conocemos. En esta parte del proceso, el producto una vez cortado, y en el caso particular de este producto, procedemos a bañarlo. Vertimos el chocolate sobre la barra, después se sopla, y en el caso puntual este, terminamos agregándole coco. Una vez bañado el producto, y en este caso aplicado con coco, tenemos que hacerlo pasar por un segundo túnel de frío, poder enfriar el baño y dejarlo en condiciones ya para la envoltura. En este túnel de frío tenemos que tener una residencia del producto entre 8 y 15 minutos, dependiendo la cobertura, a una temperatura de 12 a 15 grados también. Ya estamos llegando al final de lo que es el proceso de fabricación de barra de cereales. En este sector se procede al envasado del producto, ya habiendo salido del túnel de enfriamiento número 2, el producto ya listo para ser envasado. Acá ya estamos en la última parte del proceso, que lo que se hace es hacer la presentación, ya sea para supermercado o para kiosco. En este caso se está haciendo display, que es una presentación kiosco, que ya estaría saliendo directamente el producto al consumidor final.
La empresa ha hecho todas sus inversiones dentro de la provincia y todos nuestros productos, con la calidad que llegan a nuestros clientes, están realizados por mano de obra puntana. Comenzamos el último bloque de Producción TV, este programón que hemos tenido. Te hemos acompañado a lo largo de un buen rato con mucho contenido sobre el sector productivo. La verdad que ahora nos viene también algo súper interesante que en pandemia fue auge. Si bien ya viene en crecimiento, estamos hablando del comercio electrónico, tan importante en la pandemia, que ha aumentado la cantidad de consumidores y gente que vende a través del comercio electrónico. Para eso, desde el Ministerio de Producción, a principios de marzo, febrero, se firmó un convenio con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en la provincia de Buenos Aires, y donde se realizan diversas acciones en conjunto para poder potenciar este sector que, como dije recién, ha crecido y sigue creciendo día a día. Entrevistamos a uno de los integrantes de la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que nos dio un montón de tips, tanto para vos que querés vender o también para aquel que quiere comprar algún producto por internet, para que puedan hacer de la mejor manera, de la manera más segura. De esta manera nos despedimos, lo dejamos con la entrevista a los integrantes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bueno, estamos acá con Gerardo Biondolillo, es el director de la región Cuyo de la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y bueno, te damos la bienvenida en este bloque del programa de Producción TV, el programa que sale en todo San Luis, que se puede ver a través de internet, de los canales del Ministerio de Producción, y invitarte, como siempre tenemos invitados en todos los bloques, y hablamos de la producción. Gerardo, la idea era que vos nos cuentes esta temática tan importante que ha surgido a raíz de la pandemia, que es el comercio electrónico, y bueno, darte la bienvenida y que nos cuentes un poco qué es el comercio electrónico para aquellos que están del otro lado. Nos siguen muchos emprendedores, productores, que están ahí, viste, que se largan, y bueno, y un poco de los beneficios, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias, che, un placer realmente estar con ustedes y bueno, acompañar a esos emprendedores de San Luis que se animen y den ese paso y salgan a vender online, realmente no se van a arrepentir. A ver, un poco yendo a lo que me consultabas, ¿qué es el e-commerce? El e-commerce es, digamos, a ver, yo lo defino muy, muy personalmente como una venta no presencial, es decir, como una venta donde no tenemos el cliente enfrente, porque me parece que es la definición más amplia. Por ahí está la página de internet donde te metes, pones los datos de tu tarjeta y haces la compra como el e-commerce más tradicional, pero vos bien lo dijiste, con la pandemia y con todo esto surgieron muchas formas de vender por WhatsApp. Te paso mi cuenta, transferime, pagás a contraentrega, escribime por WhatsApp, escribime por redes. O sea, creo que hoy se vende por canales que realmente no imaginábamos posible hacerlo hace un tiempo, y no mucho tiempo, te estoy hablando de hace un año, dos años, antes de la pandemia, y hoy los emprendedores tienen que aprovechar esto. Realmente hay muchos canales nuevos donde hay nuevos compradores y tienen que salir a buscarlos porque están ahí. Bien, dijiste algo clave, que es la palabra nuevos compradores. El otro día hablábamos con una colega tuya, Ayelén, de la Cámara de Comercio de Buenos Aires. Nos hizo una nota para Agencia de Noticias también. Y nos hablábamos de del temor que hay a veces el comerciante a perder un cliente, o dice el que tiene un comercio tradicional. Y creo que es al contrario, ¿no? El comerciante, el emprendedor, es atrapar a nuevos clientes. Exactamente. Yo creo, a ver, nadie dice que el retail se va a acabar ni que la gente va a dejar de ir a los comercios físicos, eso no va a pasar, pero sí hoy hay muchos clientes que están optando a otros canales. Y siempre digo, el que elige el canal es el cliente, cada uno elige por dónde compra cada cosa, es decir, bien, cada uno de nosotros tenemos cosas que vamos al comercio, otras cosas que pedimos por teléfono, otras que nos metemos en una página, y lo vamos a hacer como a nosotros nos resulte más cómodo. Entonces, como empresa, como comercio, como emprendedor, me parece que es muy importante
intentar estar en todos esos canales donde la gente está, porque van a ser nuevos clientes que voy a traer a mi tienda. Aparte de los que tengo por los que vienen al mostrador, voy a tener unos nuevos por la página de internet, otros nuevos por las redes sociales, y realmente son crecimientos que pegan en el comercio y que ayudan. Bien, te iba a hacer una pregunta también muy interesante. Hay muchos comerciantes que se están animando o que quieren dar el primer paso. Es un mundo que creció, hay unas estadísticas, la otra vez hablaban, creció en la pandemia a un nivel que no se esperaba. Y bueno, ¿qué tiene que hacer aquel emprendedor, aquel comerciante que dice, bueno, ¿cómo arranco para empezar en el comercio electrónico? Porque es muy amplio. ¿Cuáles son los consejos de la CASE para empezar los primeros pasos? Claro, bueno, mirá. Primero que todo, que sepan que CASE está para ayudarlos. Estamos acá para ayudar a los emprendedores, para asistirlos, para ahorrarles que se choquen con paredes que nosotros ya nos chocamos, que la verdad que creo que les va a ayudar mucho y les va a ahorrar tiempo. Así que eso por un lado, que me contacten básicamente. Y después, a ver, yo creo que una buena manera de dar los primeros pasos es vendiendo en marketplaces. Marketplaces son como estos shopping virtuales, donde hay múltiples vendedores. Bien. ¿Eso por qué? Porque hay muchas cosas resueltas dentro de esos ecosistemas. La página funciona, las visitas vienen, hay financiación, hay envíos, hay muchas cosas que están resueltas que la verdad que son complejas si uno las quiere encarar solo, con lo cual yo creo que siempre es una buena idea arrancar por los marketplaces, ir ganando experiencia, ir conociendo esta nueva modalidad de venta. Y después ojalá todos terminen con su tienda propia, con un equipo de e-commerce, de community manager dentro de la empresa, es decir, que le fue muy bien, pero creo que el primer paso siempre es tratar de a poquito ir entrando, y los marketplaces son un buen canal de acceso para eso. Bien, esa sería el primer paso. También a todos aquellos que nos miran, comentarles que a raíz de toda la pandemia, el Ministerio de Producción, el Gobierno de San Luis, firmó un convenio con la CASE, estuvo el ministro en Buenos Aires, que la idea es potenciar todo esto. Tenemos también, está bueno, en nuestra página del Ministerio, hay una serie de capacitaciones que se llama Cómo dar tus primeros pasos, que son capacitaciones que ustedes nos siguieron a nosotros para subirlas, con toda esta información, por una cuestión de tiempo, que seguramente te vamos a volver a invitar, ojalá puedan visitarnos en San Luis, por una cuestión de tiempo, es mucho para decir, pero bueno, para empezar, marketplace, y hay algo, porque la gente asocia el comercio electrónico a solamente a los grandes, a las grandes empresas, que ya conocemos, no hace falta nombrar, pero no es solamente en eso, el comercio electrónico abarca toda una serie de herramientas, como vos decías, WhatsApp, WhatsApp Business, Marketplace, ¿o no? Totalmente, yo creo que hoy la compra online se ha metido mucho más en nuestra vida de lo que nos damos cuenta realmente. Yo creo que si le preguntamos a mucha gente si compra online, por ahí algunos despistados te dicen que no, y después le empezaba a preguntar un poquito más, decís, che, pero ¿pedís por pedidos? Ah, sí, a veces pido. O sí, no, y tengo a alguien que le escribo por WhatsApp y me trae las cosas. Y bueno, a ver, eso es comprar online hoy. Y como te digo, creo que las líneas se van volviendo un poco más borrosas, es decir, por ahí me promociono online y la gente me compra en el local, o me promociono en el local y me compran online. Es decir, hoy los canales también se van entrecruzando y mezclando mucho, y me parece que es importante tener una oferta completa como empresa. Y otra cosa que es una buena noticia es que hoy eso es bastante más fácil y más barato que hace algunos años. Realmente hoy el tener una decente estrategia online y generar algunas ventas y tener posicionamiento, realmente es algo que se puede hacer, que lo puede hacer cualquier emprendedor, no necesita ser una gran compañía, simplemente hay que meterse y ocuparse. Y desde CASE queremos ayudarles a hacerlo. Y está demostrado que aquel que apuesta al comercio electrónico, las ventas siempre tienden a aumentar y a ganar nuevos clientes, que esto es fundamental. Totalmente. Yo siempre, digamos, yo formé un marketplace hace muchos años, no vamos a dar los nombres tampoco para no dar chivos, pero yo les decía mucho a los comercios para subirlos, esto es el futuro, anímense, van a vender. Hoy realmente, digamos, es más fácil, porque hoy es el presente. Realmente los que lo están haciendo están vendiendo y están ganando plata, no es una apuesta, sino que realmente es una estrategia de negocio muy, muy válida. Entonces, la verdad que con más razón, realmente hoy hay que sumarse. Bien, y tengo una pregunta porque ya el bloque, la verdad, como decimos siempre en la tele, el tiempo es tirano. Y bueno, una pregunta que también es importante del otro lado, seguramente te volvamos a invitar porque esto es muy interesante que conozca.
Aquel que hay el comprador, ahí también hay un tema grande con la seguridad, con todas las estafas virtuales. ¿Qué tips le dan de la CASE para aquel que va a comprar en comercio electrónico? ¿Qué tiene que tener en cuenta para que no sea víctima de una estafa? Mira, yo creo que principalmente es dónde hacemos lo que hacemos. Es decir, comprar en un comercio físico no es lo mismo meterse en un comercio en el medio del centro que irse a una chocita metido en alguna villa, digamos, como para hacer la analogía. Yo creo que en la compra online tenemos que seguir esos mismos criterios. Si nos llega un link por una red social que nos metemos y se ve algo que está súper barato, hasta muy barato para ser verdad, digamos, tratemos de no ser tan osados en eso, porque como todo, tiene sus riesgos. Si compramos en comercios conocidos, en marketplaces conocidos, en páginas que se dedican a eso, podemos tener una buena, mala o decente experiencia, pero no nos van a estafar. En el peor de los casos nos van a devolver nuestro dinero. No son empresas que se dedican a estafar gente. Bien. Entonces, si vamos a esos lugares, la verdad es que la gente va a tener una buena experiencia. Y lo vemos también desde CASE con las encuestas que hacemos. La gente que compra online vuelve a comprar, sigue comprando porque tuvo una buena experiencia. Entonces, si sobre todo la gente que no tiene tanta experiencia comprando online, que son sus primeras compras, que trata de limitarse a lugares conocidos, a marcas reconocidas, donde hay un ambiente muy cuidado y muy protegido para que realmente tenga una buena. Bien, perfecto. Bueno, Gerardo, la verdad que la idea era hacer un pantallazo sobre esto que trabajan ustedes a diario, tan importante hoy en día, de la CASE, en conjunto con el Ministerio de Producción, en el caso de San Luis, siempre impulsando al comercio electrónico. Y te agradecemos. No sé si querés cerrar con algo más. De mi parte, agradecerte. Y seguramente, como lo dije a lo largo de la entrevista, te vamos a tener vuelta porque hay mucho contenido, una temática que es muy nueva y que se está apostando mucho y que trae muchos resultados. Sí, totalmente. Yo mi mensaje sería sobre todo a los emprendedores, a los empresarios, que se animen, que vendan online, que realmente hoy hay un público grande que está comprando por estos canales, no se lo pierdan porque, nada, hoy siempre lo digo, la demanda está, la gente está comprando online. Yo creo que nuestra deuda como país, como CASE, donde queremos aportar, es en ir mejorando y profesionalizando la oferta. Y desde CASE, como les digo, desde la Cámara estamos para ayudarlos en eso. Yo soy director para toda la región de Cuyo, así que cuenten con nosotros para ayudarlos, para asistirlos, para conseguirles mentores, para lo que podamos en que ayude a que las empresas vendan más y mejor online. Bien, cualquier consulta o duda se pueden comunicar con el Ministerio de Producción o con la página de la CASE, que si la puedes dar, te agradecemos. Exactamente. La página de CASE es case.org. Y creo que también case.com también lo tenemos, pero bueno, es Cámara Argentina de Comercio Electrónico, ahí nos buscan en las redes sociales, en la página, y ahí hay un formulario de contacto que después nos llega directo a cada una de las regiones. Perfecto, bueno, Gerardo, muchísimas gracias, te agradecemos por el tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien. Gracias.